renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, bueno, mucho tiempo, pero este le toca, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, Danzo le estaban contando todo lo que habían pasado los que fueron hacia la misión del Sanbi, y el halcón de guerra asentía con mucha seriedad y hablo, díganle a Mai que cuando tenga la oportunidad, que contacte con naruto usumaki, y díganle que yo quiero una conversación con él, tal vez le dé algo que tal vez él esté buscando, no pienso sacrificarme por nadie, decía danzo que sonrió con astucia, jai, danzo sanma, respondió el ambu que desapareció en un shunshin, pero unos pasos se podía escuchar, y danzo miró hacia en donde saldría la persona que había entrado hacia su base, para que entre sin que mis shinobis lo sepan, debe ser al muy sigiloso, o también, puede que seas alguien con conexión a esta organización, hablo danzo estoicamente, me tomo mucho tiempo para llegar hacia este lugar. Incluso creo que tal vez sea años para usted, Danzo Sanma, hablo una voz que estaba sin emociones también, esa voz, decía Danzo Incrédulo, porque se suponía que no tendría que estar en el mundo de los vivos, y la persona había aparecido, mucho tiempo sin vernos, Danzo Sanma, hablo una pelimorada que estaba con sus ojos de color negros, ya veo, por esa razón era imposible pensar que estuvieras viva, a mí, hablo Danzo estoicamente, solo vine para corroborar que mi hermana esté viva, tal como me lo había prometido, porque si no está como usted me lo dijo, créame, hablaré de todo lo que hizo en este lugar, hablo la pelimorada con seriedad, con que tienes el valor de chantajearme, no esperaba menos de la Kunoichi que se pudo medir supuestamente con Orochimaru, pero sabes que también pudiste con todo eso, porque fuiste entrenada por mis reglas, eres poderosa gracias a mí, fuiste feliz con tu hermana gracias a mí, porque tenía que tener a una kunoichi que se mezclara con el uchiha, y me dije que tú tenías que serlo, y la recompensa de todos tus esfuerzos, fue que tú y tu hermana, estarían juntas para siempre, pero en esa misión, fallaste, hablo danzo con seriedad, no falle, me emboscaron, había varios shinobis de konoha que salieron para asesinarnos, en donde está los que se suponían debían protegerme, gruñó la peli morada con furia. No fue mi culpa, la culpa la tiene el John Daime. Junto con el Sandaime, me encerraron en este lugar. No me puedes culpar por ese fallo, pero no debiste proteger a esa jounin de baja categoría. El error que cometiste fue sentirte como una genin de Konoa la voluntad de ayudar a quienes te rodean, esa fue tu mayor falla. Hablo Danzo que camino hacia la Pelimorada que estaba con seriedad. Mi hermana, preguntó la Pelimorada con seriedad. Todavía está bien. Muy bien. Es una genin de Konoa, y jamás la tocaré, nunca en mi vida. Tiene una familia, respondió Danzo con una sonrisa llena de maldad. No confío en usted, Danzo Sanma, me dio la espalda y el Sharingan que me quiere manipular no funciona en mí tampoco. No estoy viva. El único jutsu que sí podría controlarme podría ser el ojo que encierra el poder del Kotomatsukami, pero dudo mucho que lo use. Quiero ver a mi hermana. Quiero cerciorarme de que está viva y que también esté a salvo del mundo que no quería para ella. Hablo la peli con seriedad. Bien, tú ganas. Pero antes de que vayamos a ver a tu hermana. Quiero preguntarte de cómo es que estás en el mundo de los vivos, preguntó Danzo estoicamente, Orochimaru me revivió, pero Sasuke después lo había matado, respondió a mí mirando hacia Danzo, que sonrió, y le dio una manta de color negro, y una máscara, no quiero que te reconozcan, hablo Danzo con diversión, y la pelimorada hizo lo que se le dijo, por cierto, ¿sabes qué buscaban las personas que te emboscaron? Preguntó Danzo mientras caminaba, no, solo me decían gritando que estaban tras mis Compañeros, pero después de eso, mi mente está en negro, como si algo más faltara para recordar, respondió a mí con seriedad: Ya veo, con que no puedes recordar. Hablo, danzo con una media sonrisa, y minutos de caminar, llegaron hacia un lugar, en donde la pelimorada miraba hacia una Kunoichi. Que estaba con varios shinobis, me alegro mucho de que esté bien, decía la que lo miraba desde una buena distancia, creía que ibas a ir hacia ella, preguntó Danzo estoicamente, porque querría eso, no estoy viva, le había prometido que después de esa misión, que vendría por ella, pero nunca pude cumplir mi promesa, pensé que no había pasado mucho tiempo, pero cuando desperté, vi a Sasuke Uchiha, y era mayor que yo, y ahí me di cuenta que pasaron años desde la última vez que hablé. Con mi hermana menor, es mejor así. Cumplí mi misión, ahora quiero que la dejes en paz. Hablo la pelimorada mirando hacia Danzo, que lo miro estoicamente, y hablo: no la toque, en ningún momento, pero ella quiso ser Shinobi, y además, dijo que quiere ser un ambu como tú, cuando le dije que no podía. Se había enojado conmigo, pero decía que ese era el único lazo que la unía contigo. La rechacé muchas veces, pero ella seguía insistiendo en mi base. No miento en todo lo que te digo, pero si moría, estaría rompiendo mi palabra contigo. Te dije que la tendría salvo, ese fue el trato que hicimos nosotros dos. Cumpliste con tu misión, pero el fallo que hiciste fue en proteger a esa Kunoichi de tercera. Pero no puedo abogar por tu hermana, que está por su cuenta en este mundo Shinobi. En eso, no puedo hacer nada, porque dice que es el único lazo que tiene contigo. Ella te conoce muy bien, pero en lo único que no sabía, era que estabas en una misión de varios años. Dime qué quieres que haga para que estés contenta, preguntó Danzo estoicamente. Ella tomó la decisión de ser un ambú, contrapregunto a mi en voz baja. Sí, respondió Danzo mirando hacia su exambu, maldición, no quería que fuera un shinobi, lo hice por ella, decía la pelimorada en voz baja, sabes que Naruto Uzumaki está en las naciones elementales verdad, preguntó Danzo estoicamente, nani, no, no lo sabía, respondió la pelimorada sorprendida, pues, lo está, y tu hermana quiere contactar con él, no fue mi decisión, fue la de ella, como dije, quiere ser como tú, quiere lograr algo que tú no lograste, y como son parecidas, no pude negarme, sabes cómo pienso, el poder es lo primero, si le digo que no, vendrá hacia mi persona con ganas de golpearme, porque me dirá que estoy alejándola de su único lazo contigo, hablo Danzo estoicamente, no te creo, respondió la pelimorada con seriedad, y Danzo levantó las manos, y apareció un andú. Diablo, díganle a esa genin, que no podrá contactar con Naruto Usumaki, porque es muy peligroso, ordeno danzo estoicamente, Jai, danzo Sanma, respondió el Ambu que desapareció en un Shunshin, pero en otro lado, Mai estaba pensando en lo que se había enterado, y estaba con Yakumo Isai, piensan muchas tonterías, saben, Naruto es fuerte, pensar en cómo no lo supieron que era él, bueno, es estúpido, que arreglarían con saber que Naruto hizo ese Jutsu katón. preguntó. Genma divertido, bueno, decía Mai que vio a un ambú, y habló, Genma sensei, hay un ambú de danzo, Sanma, tal vez me quiera decir algo sobre lo que ya sé, decía Mai que se había parado, Sai fue con ella, Genma solo estaba cruzado de brazos, porque sus genin hablaban con el ambú, y la pelimorada asintió con seriedad. Y después se había puesto, seria, y hablo. Tengo que hablar con Danzo-sama de algo, lo dijo con mucha seriedad, y de qué se trataría, preguntó el ambu sin emociones. ¿Eres Danzo-sama? Contra preguntó la pelimorada con seriedad, le diré de todo esto, respondió el ambu que desapareció en un Shun-Sin, TSK. Siempre se cree en lo mejor, pero esto se volvió molesto, gruñó la pelimorada con furia. Solo cálmate, no es que la misión se haya ido al demonio, digo, solo que Cambiamos las cosas nada más, respondió Sai con una sonrisa, y jamás fallamos en una misión, pero ahora me lo quitaron, y además, decía Mai con furia, mientras cerraba sus ojos, creo que no deberías pensar en esas cosas, porque sé muy bien que eres alguien muy fuerte, que no tiene que andar de ya sabes, dijo Sai con una sonrisa incómoda. Y Mai se había calmado. Tengo que ver a una persona. Hablo la pelimorada con seriedad. Primero, debes decirle a tu sensei: Mi libro lo dice. Es como pedir un permiso para que sepa del por qué te irás. Hablo Sai mirando su libro. La pelimorada solo asintió, y fue hacia Genma, que lo miró con curiosidad. Genma sensei: Tengo que irme. Sai le dirá lo que Danzo Sama me dijo, pero tengo que ir hacia otro lado. Tal vez me demore. Hablo la pelimorada con seriedad. No harás algo estúpido. ¿Verdad? preguntó Genma con seriedad también, no, solo quiero ver a una persona, respondió Mai con seriedad también, pero después sonrió, nosotros comeremos en el restaurante que siempre frecuentamos, te esperaremos ahí, y si no vienes, apagarás tú durante tres meses, habló Genma con diversión, estaré ahí, me demoraré, pero llegaré hacia el lugar. Respondió Mai que desapareció en un shun-sin, Sai, habló Genma que empezó a caminar, y Sai le contaba todo lo que le dijo el ambú de Danzo, porque cambiaron la misión que le dieron la primera vez, y Genma asentía a todo lo que le decían, Yakumo también, pero en otro lado, mucho antes de que Mai se fuera, Danzo miraba hacia la Genin, que asentía, y volvió con los otros Shinobis, dijo algunas cosas, y desapareció en un shun-sin, y apareció en frente de Danzo, Danzo Sanma, que significa eso? preguntó la Genin con furia, y eso sorprendió a Lambu que estaba con Danzo. Naruto Uzumaki, es peligroso, si contactas con él, morirás, respondió Danzo sin emociones. Trabajé mucho para este momento. Mi hermana tal vez lo estará viendo, sé que puedo lograrlo, solo quiero un poco de apoyo nada más. Póngase en mis zapatos, maldición, gritó la pelimorada con furia. TSK, no me respeta, decía Danzo internamente, y miro hacia el ambu que no decía nada. Sabes que morirás sin Aluto, no quiere escuchar verdad, pero aún así, ¿quieres aceptar la misión? preguntó Danzo estoicamente, y la pelimorada asintió, bien. Te la daré, contenta, habló Danzo suspirando por mi hermana, respondió la pelimorada que desapareció en un sin. lo ves, dijo Danzo suspirando, maldición, me hubiera gustado no estar como un mísero cadáver, decía la pelimorada suspirando, y porque no la vigilas en las sombras, y jamás tuviste un sello, ella tampoco lo tiene, el trato que hicimos sigue vigente, cumpliste tu misión, y ahora si no quieres que le pase nada a tu hermana, vigilala en las sombras, no será una misión. Porque se trata de tu hermana menor, manténla viva. Porque sabes muy bien que Naruto es alguien que no es sociable. Si le entra las ganas de matarla, lo hará sin rechistar. Lo sabes muy bien. Hablo Danzo que camino hacia su base nuevamente, pero después hablo. ¿Cómo es que alguien como tú sigue con el control de su cuerpo cuando sé muy bien que el invocador tiene que estar vivo para que tú sigas en el mundo de los vivos? Pregunto Danzo curioso. No lo sé, pero tal parece que Orochimaru sigue vivo por ahí, de lo que sé muy bien, es que tengo recuerdos de que el sello que teníamos, también tenía pedazos de sus almas también, y la única que todavía tiene el sello aún, es así tal vez ahí está la respuesta que me estás haciendo, respondió la pelimorada que miro hacia en donde había varios shinobis. ¿Te quedarás, o vendrás conmigo? preguntó Danzo estoicamente, y aparecieron varios shinobis de Konoa, y Lambu se había levantado, iré con usted, pero solo por mi hermana, respondió la pelimorada estoicamente, y Danzo miró hacia los shinobis de Konoya y habló nuevamente, ¿qué pasa? lo dijo aburrido, alguien se infiltró en la aldea, respondió un shinobi estoicamente, fue ella, respondió Danzo apuntando hacia su ambu, lamento todos los problemas causados, me ausente por varios Varios años, estuve en Iwagakure, Danzo-sama tiene los registros de todo lo que hice en estos años que estuve afuera, respondió Lambu, y Danzo sacó un pergamino, y les había dado a los shinobis de Konoha, que lo estaban viendo, y desaparecieron en un shunshin, ¿Qué pasaría si no fuera Iwa, preguntó Danzo con diversión. Lo digo porque soy proveniente de ese lugar, respondió la pelimorada estoicamente, y Danzo sonrió, mientras que ambos se perdieron en el camino, pero en otro lado, Mai seguía saltando, hasta que llegó hacia un lugar, y caminó sin decir nada, mientras miraba a una persona, que lo miró con una sonrisa, pero lejos de ahí, con Naruto, caminaban hacia una sola dirección, mientras que había varios samurai en el camino, y todos divididos en dos, no sé por qué la urgencia en morir, digo. Si solo quieren eso, ¿por qué no se matan solo? decía Suijetsu que estaba con una gran sonrisa. No lo sé, porque no se lo preguntas a uno de ellos, aún tienen conciencia, respondió Naruto mirando hacia uno de los muchos samurai caídos. Mal, malditos Shinobis, gritaba el samurai que agonizaba: no hace falta maldecirnos. Digo, no te hicimos nada, simplemente nos dijiste, salvaremos el honor de nuestro país, y luego toda esta escena, ¿no crees que es patético? Preguntó Suijetsu con diversión, el maldito se escondió en nuestra tierra, ahora nos dicen que somos personas que ocultamos shinobis renegados, ¿cómo te sentirías tú? gruñó el samurai con furia, no lo sé, pero primero pediría un pago, respondió Suijetsu en una pose pensativa, Naruto lo estaba pensando, y habló, creo que eso sería más fácil factible, digo, por lo menos me pagarían jejejejejeje, reía el rubio con diversión, son unos malditos, gritaba el samurai con todo el odio que sentía hacia los shinobis renegados, lamentablemente tienes que morir, porque si no mueres, serán un dolor de cabeza más adelante, habló Naruto que siguió caminando, y Suijetsu sonrió con maldad. Porque el samurai fue decapitado, mientras caminaban el grupo de Naruto, se habían topado con una caravana, y tenía la bandera de Iwagakure, demonios, dijo Suijetsu internamente, pero Naruto estaba mirando la caravana sin mucho interés, Yagura también hacía lo mismo, pero la caravana miró a varios samurai tirados en el suelo, y enfocaron todas sus miradas en los shinobis de capas blancas, Akatsuki, se dijo una voz con seriedad, mientras miraba hacia los que estaban parados, pero después lo había negado porque los Akatsuki tenían capas negras con nubes rojas y estos estaban todo de blanco nada más Naruto con Yagura se hicieron a un lado del camino porque no querían problemas con nadie Suigetsu hizo lo mismo la caravana estaban mirándolos por unos segundos para después empezar a caminar nuevamente pero el que estaba en una carreta Había visto fijamente hacia el que parecía el líder Y vio unos ojos azules muy profundos Y el equipo de Naruto empezó a caminar hacia su destino Pero la caravana se había detenido Porque su líder lo había ordenado Y un kunai fue hacia Naruto Que simplemente la dio su cabeza sin hacer otro gesto Y se había dado la vuelta lentamente Y miró hacia los de Iwa Que estaban con seriedad Pero más una peli negra que lo miraba desafiantemente Se te ofrece algo ¿Kunoichi? preguntó Naruto estoicamente. Más problemas. ¿Por qué demonios simplemente no se fueron por su estúpido camino? decía Suigetsu suspirando, porque estaba seguro que batallarían. Y de la carreta bajaron tres shinobis más y estaban con seriedad, un gordo y otro que parecía ser muy corpulento. Y había un anciano, que poco a poco, estaba flotando, es más pequeño que Yagura, este anciano, es un nomo, gen, decía Naruto para sí mismo, jejejejejejeje, reía Kurama mirando hacia el anciano volador, me paseaba por las fronteras de Iwa, porque quería llegar hacia la ola, pero es una gran sorpresa toparnos con alguien de tu calibre, Usumaki, Naruto, habló el anciano con diversión, su su mirada, porque reconocieron a Naruto, Yagura también se puso serio. Naruto levantó una mano, y sus compañeros se habían relajado, pero cuánta insolencia, les dices que no me hagan nada, pero qué divertido, ¿acaso no creen lo mismo? preguntó el anciano con diversión, parece que estás seguro que podrá hacerte polvo viejo, mucho más de lo que ya estás, decía la peli negra con una gran sonrisa hacia Naruto. Que no había hecho ningún gesto. Solo sé que son de Iwa. Lo que me tengan que decir, solo díganlo ahora mismo. No tengo mucho tiempo. Me esperan en otro lado. Hablo Naruto estoicamente. Y los de Iwa se habían molestado como nunca. Oye, oye, Naruto. Ese anciano es el Kage de Iwa. Hablo Suigetsu susurrando hacia Naruto, que solo dijo: "Nani". Ese Nomo. En serio. Pregunto Naruto incrédulo. Nomo. ¡Jajajajajajajajajaja! Dijo Suigetsu riendo muy fuerte. PPFFF, siguió Yagura aguantando sus risas, pero los de Iwa se habían molestado, porque insultaron a su caje. tienes mucho valor para ponerme un apodo, Naruto Uzumaki, hablo el caje que tenía una vena hinchada en toda su cabeza, no sé quién demonios es el caje de Iwa, sabes por qué anciano, preguntó Naruto aburrido, no lo sé, tal vez porque eres un chico sin educación. Tal vez será esa la razón, respondió el caje de Iwa que estaba con una sonrisa. Tal vez no fui educado, pero también es porque no me importa las aldeas que no son de mi interés. Después de todo, aunque aún se denominan como la más fuerte, lo cual me parece impresionante, siguen siendo una aldea que siempre fue opacada por Kumo, que es la segunda más fuerte. Claro, después de Konoha, respondió Naruto con diversión. Y todos los de Iwa sacaron sus kunais para acabar con Naruto. Por porque insulto a todo y a, como dije, tienes mucho valor para decirme todas esas cosas, pero ahora mismo, quiero preguntarte algo, tal vez también te interese esta oferta que te quiero hacer, hablo el caje divertido, tal vez después te pueda escuchar, ahora tengo que irme hacia un lugar, en donde después tal vez haga de las mías. Pero hasta entonces anciano, me voy, respondió Naruto que asintió para que los sigan sus compañeros, que simplemente se habían dado la vuelta, como si atreven a darle la espalda a Tsuchikaje Sama, gritó un Shinobi que salió corriendo hacia Naruto, que simplemente había dado una patada giratoria, y la cabeza del Shinobi de iba salió por los aires. Pero qué demonios", dijo la peli negra incrédula. Suigetsu abrió sus ojos incrédulos por lo que vio y después Naruto mandó otra patada hacia el cuerpo del Shinobi que salió volando hacia su caje, que lo había esquivado sin muchos problemas. Mientras miraba con seriedad hacia Naruto, que seguía con su patada en el mismo lugar y poco a poco lo había bajado. No me ataques cuando ni siquiera hice algo para querer una pelea con ustedes. Hablo Naruto sin emociones, no está nada mal, en serio lo digo. Pensé que te habías equivocado de persona viejo, pero es el verdadero Naruto Uzumaki, decía la peli negra con seriedad. Dicen muchas cosas de Naruto, y quién demonios es Naruto, preguntó el shinobi corpulento que miraba hacia el que seguía encapuchado. Kitsuchi-san, Naruto Uzumaki, fue quien había devastado Konoa, respondió el gordo de Iwa mirando hacia el que ahora los miraba con seriedad. Naruto, claro, el chico que más a varios civiles como shinobis años atrás, decía Kitsuchi sorprendido, mientras que también, miraba hacia Naruto, que sentía que no lo dejarían salir de donde estaban sin combatir, y se había sacado su capucha, mientras miraba hacia los de Iwa, mocoso, muchos buscan tu cabeza, decía el caje de Iwa con diversión como tú, pregunto Naruto sin emociones, claro, como yo, pero tengo otra oferta más accesible para ti, tal vez hasta me enfoque en cuidarte las espaldas, porque de eso me podría encargar yo mismo, pero todo eso estaría en ti, porque serás tú quien decida la vida que quieres llevar, hablo el caje de Iwa que sonrió con diversión, y también, algo siniestra, Naruto levantó una ceja, porque no parecía amenazado por el caje que lo miraba con diversión, Suigetsu, estate atento, porque Naruto podría combatir y nosotros seremos su apoyo. Hablo Yagura que había sacado su bastón. Naruto es alguien que si sí le llueven los problemas, pero eso es lo que más me gusta. Hablo Suijetsu que puso su katana listo para el combate. Naruto miró hacia el caje de Iwa que estaba mirándolo con una sonrisa siniestra bien, escucharé lo que me tengas que decir, ¿cuál es la oferta que me quieres hacer?, pregunto Naruto estoicamente, únete a mi aldea, ambos somos enemigos de Konoha, podré protegerte de todos los de Konoha, cambia esa diadema por la mía, pelea por mí, y créeme, toda tu vida cambiará por completo, y será para bien, pero si no lo quieres así, bueno, decía el caje riendo, eso sonó a que no elijas esa opción, hablo Suigetsu que sonrió más, Naruto estaba parado, y hablo, Niego, lo dijo aburrido, mala decisión chico, sabes que me atacaste verdad, y atacar a un caje, es un gran delito, incluso, eso se paga con la muerte, hablo el caje que estaba con una enorme sonrisa, que yo te ataque, preguntó Naruto estoicamente, shinobis de mi amada aldea, ¿qué es lo que acaba de pasar?, preguntó el caje con seriedad. Naruto Uzumaki, el Shinobi renegado de Konoa, atacó a nuestro caje, y ahora mismo, será aniquilado por su poder, respondieron todos los de Iwa en sincronía, hay muchos testigos, lo que más me molesta de todo esto, es que les haré un favor a Konoha, mi rival número uno, decía el caje de Iwa con diversión, y todos los de Iwa se preparaban para la pelea, oye, el Nomo dijo que lo había atacado, ¿qué vieron ustedes? preguntó Naruto con curiosidad, solo diré que la edad le hizo ver cosas que nunca sucedieron, respondió su aburrido, Yagura solo dijo que estaba anciano, para la furia del caje de Iwa, que hablo, ataquen, pero al rubio, si no se deja capturar vivo, mátenlo, ordenó el caje con furia, porque lo seguían insultando, y todos los de Iwa corrieron hacia los tres shinobis que estaban enfrente suyo. Ustedes dos. Con esos shinobis, mientras que yo iré por el premio mayor. Hablo Naruto que había corrido hacia los shinobis, que sacaron varios kunais listos para combatir, porque la caravana del Tsuchikage tenía muchos shinobis. Ja, no importa si son fuertes o si derribaron a una aldea, nuestros shinobis son muy fuertes. Decía la peli negra con diversión. No te desconcentres, Kurotsuchi. Tú también, Akatsuchi. Si ese chico hizo lo que dicen los rumores, no creo que sea un genin fácil de vencer habló el shinobi corpulento que estaba serio y los nombrados asintieron y el caje de iwa estaba con diversión pero naruto los había atravesado rápidamente y llegó hacia los que miraban desde una buena distancia me atacaron primero por lo que ahora tengo que hacer lo mismo habló naruto que sonrió con maldad porque apareció en medio de los de Iwa, que se sorprendieron por eso. ¡Demonios! No lo vi, gritó el caje de Iwa incrédulo, porque después lo habían sostenido del pie, para azotarlo en la peli negra, que solo vio la cara de su caje, y el estruendo se hizo escuchar. ¡Rum! el gordo de Iwa recibió tres puñetazos en toda la cara, para después recibir un puñetazo en todo su estómago, y salió volando, mientras decía, ah, no lo harás, gritó el que faltaba, mientras decía, dotón, kengan no jutsu, estilo de tierra, puño de roca, gritó el hombre corpulento, pero Naruto lo había visto sin problemas, mientras lo esquivaba, pero en el proceso, dio un puñetazo en todo el mentón del shinobi de Iwa, que se había elevado sin que pudiera, hacer algo. Y todo fue en cuestión de segundos nada más, Naruto estaba parado en medio de los que lo querían muerto. Naruto miró hacia el caje de Iwa, que estaba aplastando a una peli negra que jamás lo había venido venir, mal, maldito mocoso, dijo el caje que jamás había terminado de decir otras palabras, porque Naruto le había dado una patada en todo el estómago, y salió volando mientras decía: Ah, y chocó con varios árboles en el proceso, me gustaría dejar que termine sus palabras, pero mi molestia está un poco su vida, más de lo normal diría yo, hablo Naruto que agarro a una peli negra del cuello, que solo decía, maldito seas rubio, gruñía la peli negra de Iwa, porque me querían matar, no les hice nada, pregunto Naruto estoicamente, miren lo que causó sus tonterías, hablo Naruto que hizo que Kurotsuchi se coma el suelo muy fuerte. Rum. Ah, 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 ah de gritó la peli negra con todo el dolor del mundo, y agarro su cabeza, mira lo que hicieron sus ansias de querer controlarme, decía Naruto con diversión, mientras forzaba a, a, a Kurotsuchi mirar hacia todos los shinobis muertos, mientras que los compañeros de Naruto estaban manchados de sangre, y eso había sorprendido a Kurotsuchi como nunca, y miro hacia Naruto, que estaba con diversión, maldito, aléjate de mi hija, grito Kitsuchi con furia, y Akatsuchi también había aparecido cerca de Naruto que estaba con diversión porque había vibrado por unos segundos porque Kitsuchi estaba dando una patada hacia el rubio renegado de Konoha pero en donde dio la patada ahora se encontraba a Katsuchi que abrió sus ojos muy grande. Porque recibió la patada de su superior, y salió volando mientras decía: Ah, pero que, un kawarini, se dijo el de Iwa Incrédulo, pero sintió que alguien lo sostenía de su cabeza, para después ser empujado hacia su hija, que seguía en el mismo lugar. Kurotsuchi, habló Kitsuchi Incrédulo, y el estruendo se hizo escuchar, Rum". Maldito mocoso, gritó el Kage con furia mientras sacaba una energía poderosa y apuntó hacia los compañeros de Naruto, que uno se había asustado, pero el otro apuntó hacia Naruto y el Kage de Iwa miró hacia Naruto porque tenía a una Kurotsuchi de su cuello, no me importaría matarla, ¿qué me dices tú? ¿Estás dispuesto a que esta kunoichi muera para que esté contigo en la carreta del que fue escoltados por muchos shinobis? Eso significa que esta niña es importante. Pero mi pregunta es: ¿quién es esta niña? decía Naruto que apretó su agarre, y la peli negra abrió sus ojos muy grande, mientras escupía mucha sangre, rayos, le rompió todas sus cuerdas vocales, decía Suigetsu incrédulo, porque no parecía el Naruto que estuvo haciendo bromas con él desde que empezaron su viaje. Vamos Nomo, porque no bajas de esa altura, porque si no lo haces, esta Kunoichi morirá, habló Naruto con diversión, maldito, decía Kitsuchi con furia, pero Naruto. Naruto miró hacia Suijetsu, y el nombrado por instinto lanzó su katana, y Naruto lo había clavado en toda la pierna, y el de Iwa solo dijo: Ah, porque era una gran herida, demonios, dijo Suijetsu que había palidecido, basta, gruñó el caje con furia hacia Naruto, porque debería hacerlo, no soy de tu aldea, habló Naruto que quiso seguir con el castigo. Yakatsuchi salió desde atrás de Naruto, pero con una balanceada de la Kubikir bocho salió volando, porque hizo una armadura de roca, y chocó con varios árboles en el proceso, y un estruendo se hizo escuchar. ¡Rum! Akatsuchi, gritó el Kage sorprendido, con que no me hagas caso, habló Naruto mirando hacia el Kage, y había elevado a Kurotsuchi, para después agarrarle de su pierna, y la de Iwa solo vio que se acercaba el suelo hacia ella, y no pudo hacer nada para defenderse, porque solo un estruendo se hizo escuchar, Rum" baja de una vez anciano hablo naruto con diversión maldito gritó el caje que poco a poco estaba bajando aún siguen vivos no tienes de qué preocuparte Después de todo, solo fue algo para que sepan con quién quisieron enfrentarse, decía Naruto con diversión todavía, ahora de rodillas enano, no lo diré dos veces, ordenó Naruto con furia, el caje de Iwa poco a poco se había arrodillado, grita que Suijetsu es tu amor número uno, hablo Naruto serio, oye, gritó el nombrado con furia, jejejejejeje, reía Naruto con diversión, ahora, gritó a Katsuchi con furia, mientras decía, Doton, el ime Tierra, movimiento del núcleo de la tierra, gritó el Deiwa con furia, y Naruto fue elevado desde donde estaba parado, ja, maldito mocoso, no me gustan los Suigetsu, así que toma esto, gritó el Kage con furia, mientras que nuevamente estaba haciendo aparecer una energía, Hinton, Gen Kayakuri no Jutsu, elemento polvo, Jutsu del desprendimiento del mundo primitivo gritó el caje con furia y la energía sorprendió a naruto porque el estruendo se hizo escuchar Rum. Akatsuchi, llévate a los que están inconscientes, no me esperes, me encargaré de los que quedan, hablo el caje de Iwa mirando hacia los que les faltaba por eliminar, y el nombrado agarró a sus compañeros, y había corrido en una sola dirección, vamos por ellos, hablo Yagura que estaba mirando hacia quienes huían de la batalla, estamos en presencia del caje de Iwa, y tu idea es ir por sus shinobis, preguntó Suijetsu con incredulidad, porque no tenía su espada para combatir, ja, es mejor que le Hagas caso a ese chico, después de todo, no seré piadoso con ustedes, habló el caje que se elevaba poco a poco, y estaba con una sonrisa llena de maldad. Pero una espada había bajado, y se había clavado en donde estaba parado su que se había sorprendido, Nani, dijo el caje incrédulo, porque Naruto seguía vivo, aunque no lo creas, me sorprendió lo que vi segundos atrás, pero después de pensarlo mucho, me acordé de que esto es normal para los kage de Iwa, el elemento polvo, decía Naruto que después de pensarlo por unos segundos, miró hacia el kage anciano, para después hacer varios signos con sus manos, y gritó, Hinton. Hemka no Jutsu, elemento polvo, Jutsu del desprendimiento del mundo primitivo, lo dijo con furia, y eso había sorprendido a los que vieron eso, y el estruendo se hizo escuchar. ¡Rum! Ahora soy Jutsu, gritó Yagura que empezó a correr a toda velocidad. Y Suigetsu puso su katana detrás de su espalda y había seguido a su compañero, pero seguía incrédulo por lo que había pasado. Pero con Naruto y el caje de Iwa, mal, maldito mocoso, cómo es que alguien como tú. Puede hacer mi jutsu? preguntó el Kage con furia. Un hermano me lo había enseñado, respondió Naruto con diversión. Esto no puede estar pasando, decía el Kage internamente, mientras miraban donde corrieron los compañeros de Naruto. No me digas que te preocupas por ellos. Son tan importantes, señor Nomo, preguntó Naruto divertido. Maldito insolente. Cuando te vea, decía el Kage, que no terminó sus palabras, porque Naruto las completó. Porque dijo, cuando te vea solo por ahí, no es paras de mis manos, eso es lo que quieres decirme, ¿acaso no ves que estamos solos viejo? Deberías jubilarte, en serio lo digo, no estás con condiciones de seguir al mando de Iwa, tal vez todas las guerras anteriores. Fueron dadas por viejos decrepitos como tú, que solo se dicen que su voluntad es más importante que las de otras personas, igual que la de Konoa. Sus normas son las mismas, pero siempre cambiando algunas cositas, pero de igual forma, siguen siendo las mismas. Un odio hacia las otras aldeas, decía Naruto con diversión. ¿Quieres darme lecciones? ¿Eres un mocoso que hizo pedazos a Konoa? Solo porque le entro ganas nada más, pero si fuera el ocaje, te buscaría para después animar. Alquilarte con mis propias manos, gritó el caje con furia, ¿y qué esperas entonces? Una invitación, preguntó Naruto aburrido, para la furia del caje de Iwa, que se preparaba para la pelea, pero Naruto bajó a una enorme velocidad. Para la incredulidad del caje de iwa, que había saltado, pero Naruto puso las manos en el suelo, mientras giraba sus piernas, y el caje de iwa los recibió de lleno, para después salir volando, mientras decía: Ah, maldito, como un mísero mocoso me puede hacer todo esto, gruñó el caje, mientras que después dio un puñetazo en donde venía Naruto, y el nombrado hizo lo mismo, y el estruendo se hizo escuchar, Rum". Nada mal, Nomo, me gusta tu persistencia, dijo Naruto con diversión, pudrete mocoso, gruñó el caje de Iwa con mucho rencor, pero lo que no sabes, es que soy un joven lleno de vigor, lo cual, no lo eres tú, dijo otro Naruto que lo había investido de arriba, un clon, dijo el caje de Iwa incrédulo, porque vino de donde Naruto había bajado segundos atrás. Y el estruendo se hizo escuchar de nuevo, rum. <coughs> ¡Ah! ah, ah ya, gritó el caje de Iwa con mucho dolor, pero no fue suficiente, porque bajaron ocho más, y todos dieron en el blanco. Rullum. Es una referencia a las nueve colas del gran Kurama, asintió Naruto con mucha diversión, yo lo llamo, nueve impactos, asintió Naruto por el nombre, tienes tan poca imaginación, decía Kurama suspirando, fue un buen nombre, nueve impactos kitsune, asintió Naruto por el nombre, pero el caje de Iwa se había hartado de recibir golpes como si fuera un cualquiera, y gritó, dotón, doryuso, estilo de tierra, lanzas de roca, gritó el caje de Iwa con furia, y Naruto había dado varios saltos hacia atrás porque sus clones habían sido empalados por la técnica del caje, que poco a poco se estaba elevando, y estaba con furia, no sabes cómo disfrutaré hacerte pedazos maldito mocoso, gritó el caje de Iwa con furia, no me digas anciano, ¿y qué me harás? regañarme para que me sienta mal, preguntó Naruto sin interés, pero el caje de Iwa hizo varias posiciones de manos, y gritó, Doton, Iwa Busin, lo dijo con seriedad, y ahora había cinco cajes de Iwa, y el real fue así en donde estaba sus shinobis que habían salido del campo de combate. Matenlo, ordenó el Kage real con furia, y sus clones fueron hacia Naruto que estaba sin interés mientras miraba como el Kage de Iwa se iba a toda velocidad hacia en donde fueron los compañeros de Naruto. Ahora mocoso, gritaron todos los clones del Kage que se había ido. Pero Naruto había levantado la mano, mientras tiraba un Kunai, y todos vieron que había un Kunai de tres puntas, pero qué demonios, lo dijeron con los ojos muy grande, no soy alguien que huyó solo porque quiso, habló Naruto con una gran sonrisa, porque arriba de todos los clones del Tsuchikaje, había un Naruto con una Shuriken hecha de chakra, y no parecía que fuera para presumir. Desaparezcan, gritó Naruto con furia, y el estruendo se hizo escuchar, Rum. Y el Jutsu había devastado con todo a su paso, maldito mocoso, mil veces maldito, decía el caje de Iwa con furia, porque los recuerdos de sus clones habían llegado. Y ahora sabía que el rubio sabía el Sin y había volado a toda velocidad, pero con su Jetsu y Yagura solo podían escuchar varias explosiones a lo lejos, creo que ese Naruto matará al caje, decía el albino con diversión, espero que lo haga, porque si no lo hace, estoy seguro que más shinobis nos perseguirán, respondió Yagura que vio a los de Iwa, mira, están cerca, habló el Hinchuriki del tres colas con diversión, suijetsu lanza lanzame, habló Yagura con seriedad, vamos Mizukage sama, gritó el nombrado que sacó su katana, y el nombrado había dado un salto, para después pisar la katana de Suijetsu, que lo había balanceado con todo lo que tenía, y Yagura salió en un estallido de poder hacia los de Iwa, que corrían por su vida, pero Akatsuchi vio que algo los había rebasado, y se había detenido, porque después, se vio a un Yagura con diversión, maldición, decía el de Iwa mirando hacia quien los estaba mirando con una gran sonrisa. Mientras hacia un jutsu, no te distraigas, habló Suijetsu que dio un talonazo hacia Akatsuki que bajó a toda velocidad. Mientras decía, aaaaaaaa, jejejejejeje, -je 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 -je, reía el Ozuki con diversión, y el estruendo se hizo escuchar. Rum. Mal, maldición, decía Kurotsuchi internamente, porque no podía hablar, pero después abrió sus ojos para hacer un jutsu, y varias lanzas de rocas salieron de la nada, Yagura había saltado hacia otro árbol, mientras que Suijetsu fue empalado, maldito, decía la peli negra internamente, y que dio una media sonrisa, pero el Ozuki se había hecho de agua, mientras miraba hacia los de Iwa con diversión, el maldito está hecho de agua, decía Kurotsuchi con furia, pero solo lo decía. Internamente, creo que me dice, pero eso es imposible. Y no sabe que soy así de asombroso, decía el albino con diversión, pero Kitsuchi con la fuerza que le quedaba, había dado un gran salto hacia su Ijetsu, mientras decía que enganó no Jutsu, elemento tierra, puño de roca, lo dijo con furia, pero Yagura con su bastón había creado un espejo que había reflejado a Kitsuchi, mientras que su reflejo hizo el mismo Jutsu, con el mismo poder, y ambos salieron volando. Espejo de agua, habló Yagura con diversión, esa técnica fue creada por el Mizukage, el Yondaime Mizukage, decía Kitsuchi que había quedado inconsciente, y el ex Mizukage hizo otro espejo de agua, porque de ahí, se había reflejado el Tsuchikage, que hizo un jutsu poderoso, y el estruendo se hizo escuchar, Rum". eres del clan de Yagura verdad?, Maldito y asqueroso Karakachi, habló el Tsuchikaje con furia. Con que si conoces mi linaje, decía Yagura que seguía con su capucha. ¿Qué pasó con Naruto? Se preguntó el albino mirando en todos lados. No me digas que lo acabo sin problemas, decía Suijetsu mirando hacia el Kage, que ahora pensaba que estaba en problemas. Akatsuchi, sé que estás todavía ahí, llévatelos, me encargaré de ellos. Hablo el Kage con seriedad, ¿en serio crees que solo miraremos? Pregunto Yagura estoicamente, no me importa, los acabaré ahora mismo, habló el caje de Iwa que estaba haciendo un jutsu, y Akatsuchi volvió a correr con sus compañeros. Oye oye, Yagura, Naruto fue derrotado por este caje, ¿no crees que la mejor opción sería que nos vayamos de aquí? Preguntó Suijetsu con seriedad, eres solo un cobarde Suijetsu. Respondió el antes Misukaje que estaba listo para el combate, pero el caje de Iwa rápidamente mandó su jutsu hacia otro lado, porque una shuriken hecha de chakra iba en su dirección, y el estruendo se hizo escuchar. ¡Rum! Maldito mocoso, gruñó el caje de Iwa con furia, ¿acaso planeabas dejar la pelea? Sin duda eres solo un viejo sin nada de agallas, como dije, deberías disfrutar tu jubilación, después de todo, la nueva era siempre llega, hablo Naruto estoicamente, no está ni siquiera dañado, decía Suijetsu mirando hacia Naruto, que miraba hacia el caje, ¿acaso? decía el albino que se dio cuenta que el caje huyó de su pelea, cobarde, decía el albino gritando, ¿qué dijiste mocoso? Gritó el caje de Iwa con furia: Déjalo, porque lo que dijo fue verdad fuiste de nuestra pelea, eres un maldito cobarde, hablo Naruto con furia, y el caje de Iwa lo miro con furia también, Yagura, hablo Naruto estoicamente, ahí voy, respondió el nombrado que había dado un salto en un árbol, para después salir en un estallido de poder en una sola dirección, no va por mis shinobis, decía el caje incrédulo, pero después abrió sus ojos incrédulo, cuando te hice mi ataque, no fue porque quise hacerlo nada más, también consistía en ponerte sellos de gravedad grito Naruto que estaba con un signo de mano, mal, maldito mocoso, gritó el caje de Iwa con furia, mientras decía, Doton, Kei Hyugan no jutsu, estilo de tierra, jutsu de roca ligera, gritó el caje de Iwa, pero Naruto sonreía con mucha diversión, y gritó, es inútil anciano, porque también pongo más peso en mi sello. Lo dijo con una sonrisa peligrosa, pero el caje abrió sus ojos muy grande, porque vio que el encapuchado era el misu que se había hundido en el agua con su biju y lo había vestido con todo lo que tenía, y el caje de Iwa salió volando mientras escupía mucha sangre, y lejos de donde ellos estaban, solamente se había escuchado, Rum". Pero en donde lo mandaron, decía Suijetsu mirando en la dirección que fue a parar el caje de Iwa. Vamos por él, gritó Naruto, pero rápidamente se había detenido. Tsk, decía el rubio molesto. Son de Kirigakure, estoy seguro de eso. Hablo Yagura con seriedad. Nani, Kiri, en serio? Pregunto Suijetsu que miró en la dirección que miraban sus compañeros. Creo que nos iremos de aquí. Solo por esta ocasión dejaremos la pelea pendiente. Porque si se enteran de que andamos por estos lugares, llegar así en donde queremos llegar, será difícil, habló Naruto que se puso su capucha, y empezó a caminar en una dirección, mientras que sus compañeros lo seguían de cerca, y horas después, aparecieron varios shinobis de Kirigakure, AO, gritó un shinobi con seriedad, no hay nadie, solo veo, decía el llamado AO Incrédulo, ¿qué, qué pasa? preguntó una mujer pelicastaña rojizo un poco alterada, veo a varios shinobis de Iwanwer, y samurai también, pero por esa dirección, está el tsuchikaje, si está muerto, bueno, no lo sé, es como si algo lo dejara ahí tirado, respondió Ao con seriedad, vamos hacia el tsuchikaje, ordenó la peli rojizo con seriedad, jai, misukage sama, respondieron sus shinobis que empezaron a correr hacia una sola dirección. Pero con el equipo de Naruto, estaban viendo hacia una sola dirección, y era en donde estaban todos los de Kiri. Hay un gran batallón con la mujer, MM, no sé quién es, decía Naruto mirando la escena. Suigetsu estaba incrédulo, porque Naruto, tenía el Byakugan, pues como sea, nos vamos, oculte nuestro chakra y también nuestro cuerpo. Así que ahora, jamás estuvimos ahí, a menos por el momento, porque creo que ese Tsuchikaje contara todo lo que le hicimos, habló Naruto que a caminar hacia su destino, y sus compañeros lo seguían de cerca. Oye, 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 Naruto, ¿cómo pudiste combatir de igual a igual con un caje? Preguntó Suijetsu, incrédulo. Todavía no luche de igual a igual. El caje de Iwa no sabía que Jutsu poseo, no sabe nada de mí. Aproveche todo eso, pero para cuando nos volvamos a ver? Será una batalla con otros resultados, respondió Naruto que seguía caminando. Por esa razón, nos dijiste que teníamos que eliminarlo, era por eso Yagura, preguntó Suijetsu incrédulo. Claro que sí, porque Shinobis con una veteranía como el Tsuchikage, siempre encuentran una forma de dañarte. Estoy seguro de eso, respondió el hinchuriki del Tres Colas con seriedad. Bueno, entonces tenemos que elevar nuestros poderes, asintió Suijetsu estoicamente, pero después sonrió, porque sus compañeros asintieron, mientras se perdían en el camino. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, que pasará? No lo sé, pero iré poniendo muchas cosas, Naruto ya es visto como una gran amenaza para Konoha, como le tiene rencor, ahora Iwa querrá su cabeza, Suna lo quiere muerto, porque Gara le tiene rencor, ¿qué más? MM, creo que eso era todo, cuídense ninjas como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.